¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Bienvenidos a Cuídate en Casa de Cuídate Plus. Hoy traigo la técnica de uno de los ejercicios seguramente más utilizados en el mundo del fitness, con el objetivo de mejorar a nivel estético y a nivel de fuerza vuestra musculatura abdominal. Ese ejercicio es la famosa plancha abdominal, donde unas personas fallan en unos puntos, otras personas fallan en otras, pero al final ejecutar de forma limpia este ejercicio va a hacer que de verdad mejoréis en toda vuestra estructura y en todo vuestro cuerpo. Bien, cuando nos colocamos en una plancha podemos tener dos variantes: una, que la plancha sea apoyado desde el codo, y otro, que la plancha sea apoyado desde la mano. Por lo cual, vamos a hablar quizás de progresión y regresión, o de niveles. El primer nivel, si no estás acostumbrado, será hacerlo desde las manos. Porque si yo hago una plancha desde las manos, si os fijáis, mi tronco tiene una ligera inclinación ascendente, con lo cual hay menos carga para la zona abdominal, ¿de acuerdo? Y si lo hago apoyado en los antebrazos, entonces mi tronco sí que va a estar completamente horizontal y la carga va a ser mucho mayor. Así que, si estás empezando, el primer nivel será apoyado o apoyada en las manos. Voy a hacer el ejemplo apoyado en las manos. Y vamos a ir pensando en cosas. De arriba a abajo, desde la cabeza hacia los pies. Apoyo las manos y me coloco en esa plancha. Desde esta posición voy a pensar que la cabeza no se puede protraer. No puedo tener la cabeza aquí. Tengo que estar pensando en tirar fuerte hacia atrás de la cabeza, metiendo la barbilla todo el rato. El segundo punto serán mis hombros. Los hombros no van a estar aquí arriba cerca de las orejas con una sobrecarga del trapecio superior. Voy a estar queriendo pensar, como siempre digo, como si tuviera un periódico en la axila y no quisiera que se me cayese, ¿de acuerdo? En esta posición hago fuerte con los hombros fuertes hacia abajo, ¿bien? Cabeza arriba, hombros hacia abajo. Siguiente parte, la posición de la columna dorsal, de la parte de la chepa. No voy a curvar la espalda, sino que voy a tener la sensación ligera de sacar pecho, ¿de acuerdo? A nivel dorsal, hombros abajo, saco pecho y mantengo esa posición. Y ahora vamos a la zona más conflictiva, la zona abdominal, que además precisamente es donde tenemos que tener el foco mayor, esa zona abdominal o zona lumbopélvica. Tu zona lumbar, ¿en qué te tienes que fijar o en qué tienes que pensar? Bien, tienes que pensar en dos puntos de referencia. Uno, tus costillas flotantes. Dos, tus crestas ilíacas, los huesos de la pelvis, estos de aquí. Bien, cuando estés en la plancha tienes que visualizar y sentir cómo quieres aproximar ambos puntos. Sobre todo en los dos de la pelvis, las crestas ilíacas quieren aproximarse hacia las costillas flotantes. Entonces, cuando estoy aquí, lo que voy a hacer es llevar esas crestas ilíacas hacia las costillas flotantes. De esta forma, lo que voy a conseguir es una mayor activación de oblicuos y de recto abdominal. ¿Bien? Seguimos bajando y estamos en la cadera. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con el glúteo? El glúteo tiene que estar a tope de activado, a tope de apretado. Y eso lo voy a conseguir siempre que active el cuádriceps. Si os fijáis, todo el cuerpo trabaja en sinergia, todo trabaja a la par. Así que cuando estéis en esa posición tendréis que apretar fuerte el cuádriceps para que se active bien el glúteo. Por último, los pies vais a tenerlos bien en flexión dorsal, o sea, queriendo llegar bien atrás con el talón. Y ahora ya mantengo esa posición pensando todo el rato en todas las fuerzas que yo os he contado. Si quiero avanzar, si este gesto en esta posición la domino, puedo intensificarlo simplemente haciendo más intención de fuerza en todos estos puntos. Pero ahora lo que puedo hacer es coloco los codos y desde la misma posición y teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que vais a hacer es pensar en tirar hacia atrás de los codos. Si pensáis en traccionar con todas vuestras fuerzas, vais a tener una sensación de ardor bestial en oblicuos, abdomen, dorsales, cuádriceps, glúteo. Es un ejercicio full body, es un ejercicio body weight, full body bestial, donde os va a ayudar mucho a mejorar vuestra fuerza siempre y cuando lo hagáis de forma correcta. Así que, chicos y chicas, a poneros las pilas, a trabajar de forma consciente con la plancha y
Como siempre os digo, quiero que me deis reportes, que me comentéis a través de Instagram, de mi perfil Víctor T-Center, qué tal os ha ido, si tenéis alguna duda, alguna molestia, y os aseguro que os voy a responder lo antes posible y ayudaros. Nos vemos en Cuídate en Casa de Cuídate Plus. Chao, chicos.